Mi nombre es Carlos Enciso. Quiero hacer una invitación para que observe lo que es una esmeralda, lo que es una veta de esmeralda, las riquezas que tenemos en nuestro país. Es algo maravilloso que muchos de las personas, muchos de los colombianos no tienen ni la mínima idea de las esmeraldas que hay. Siempre tenemos un mito, es que las esmeraldas son demasiado costosas y que no están a nuestro alcance, pero no. Asoco Esmeralda precisamente ha pensado en el colombiano y ha reducido lo que antes se montaba en oro, ahora en plata, con el fin de que cada colombiano tenga una esmeralda. Es muy importante conocer las riquezas que tenemos en nuestro país. Por eso yo quiero dar una pequeña explicación de lo que es una veta de esmeralda. La esmeralda viene en esta presentación en una lonja grandísima. De ella se compone, esta parte negra se llama lutita, esta parte blanca se llama calcita, y la esmeralda también viene acompañada de la pirita, que es una piedrecita que brilla al lado, ¿sí? O marmaja también. La esmeralda se compone de berilo, que es lo que le da fortaleza a la esmeralda. El color verde lo da el vanadio y el cromo, eso es lo que le da el color verde a la esmeralda. La consistencia que tiene la esmeralda colombiana es la mejor del mundo. Su color es muy agradable. Hay muchas minas en el mundo como Brasil o África, pero la colombiana es especial porque las que producen allá son un color biche, color verde biche. En cambio, la que tenemos en Colombia es un color clarito, un color azulado, agradable a la vista. Por eso los extranjeros aprecian mucho. Ahora quiero mostrarle lo que hemos sacado, es el granito de esmeralda, lo que anteriormente era el granito de mostaza que muchos de ustedes conocen, ahora es el granito de esmeralda, son partículas de esmeraldas encapsuladas y estas tienen un precio de 60.000, o sea que es un producto asequible al público, para que usted se lo ponga, lo pueda lucir, que vaya inclusive hasta la galería con él y lo pueda lucir y saber de que tiene una esmeralda. Entonces ese es el objetivo, de saber de que también podemos adquirir un anillito en plata con esmeralda de un valor de 150.000. Es algo asequible al público. Me gustaría mostrarle aquí parte de la vitrina de las cosas que tenemos. Mire, todo esto está elaborado con la roca de la esmeralda y la esmeralda. O sea, no la hemos sacado de la roca, pero se han hecho figuras para darle una apariencia mejor. Aquí tenemos un minero, todo esto es esmeralda natural y el minero se hizo con la roca, la cual viene pegada a la esmeralda. Tenemos todos estos productos, esmeralda en canutillo, esta es la esmeralda en canutillo, es muy apetecida también por los extranjeros. En mis artesanías he también fabricado relojes. Yo soy el artesano del Museo de la Esmeralda en Bogotá, en el piso 23 del edificio Avianca. Allí también ustedes encontrarán lo que es una réplica de una mina y una explicación más extensa de las esmeraldas, las minas y de lo que se ha sacado aquí en Colombia. Aquí para este lado, para el lado derecho, tenemos los anillos de 150.000 hechos en plata con esmeralda. O sea, es muy asequible al público. Entonces, todas estas cosas anteriormente las sacábamos en oro. Ahora es más fácil adquirir la esmeralda para todo público. Tenemos la boyacense, la muñequita también con esmeraldita. Entonces, quiero hacerle una invitación para que el colombiano se empape un poquito más de nuestra riqueza y pueda hablar con propiedad. Cuando vayan al extranjero, así como podemos hablar del café, hablar también de la esmeralda o de la orquídea, que son productos nacionales que los extranjeros aprecian mucho. Entonces es importante conocer un poquito de cultura, de las riquezas que nosotros tenemos en Colombia. Muchas gracias.